tan mojado salimos de nuestro primer contact con Forza Motorsport 6? Descúbrelo a continuación. Transición entre el día y la noche y el clima dinámico, en específico lluvia, son en apariencia las únicas novedades que presenta Forza Motorsport 6. Y sí, eso podría parecer algo menor y hasta tardío para la emblemática serie automovilística creada por Turn 10 y Microsoft. En especial porque su saga hermana Forza Horizon incluyó las mismas características en su secuela y muchas otras franquicias han experimentado con los mismos elementos desde hace muchos años. ¿Por qué Forza Motorsport se tardó tanto en hacer esto? En un inicio fue por limitantes técnicas, después fue por mantener la competitividad al más alto nivel bajo la idea de que todas las carreras se hicieran en condiciones climatológicas óptimas, descartando así cualquier factor externo que pudiera influir en el resultado. Pero con la llegada del Xbox One se sumó una nueva barrera. Forza Motorsport 5 se construyó por capas, es decir, cada elemento, tanto de las pistas como de los automóviles, es un reflejo fiel de sus contrapartes físicas. Por ejemplo, el pavimento y las llantas responden a la temperatura tal y como sucede en la realidad. Eso traducido a datos es un montón de información que se debe procesar cada segundo. Por lo tanto, añadirle cambios provocados por el clima y el horario fue algo que en ese momento Turn 10 prefirió dejar a un lado. Poco más de 2 años es lo que le ha tomado al equipo dirigido por Dan Greenewald conseguir que la lluvia se pueda integrar a Forza. Desde el efecto visual hasta el hidroplaneo que sucede al pasar por los charcos, está basado en datos reales. No se trató de solo hacer más resbaladizos los circuitos, como la mayoría de los juegos lo hacen, se trata de hacerte sentir las condiciones auténticas de manejo sobre pistas mojadas. Y créenos, así se siente. Esto se traduce a que la famosa línea ideal de carrera va a dejar de existir cuando la lluvia se presente, porque los encharcamientos te van a obligar a modificarla o tomar el riesgo de pasar sobre ellos. Y lo mismo ocurre con el manejo nocturno, al traer una serie de variables desconocidas en Forza. En otras palabras, Forza Motorsport 6 va a ser una carrera de descubrimientos para todos los que llevamos 10 años jugándolo y creíamos conocer todos sus secretos. Años, 22 ediciones, más de 10 estudios en su desarrollo y 3 palabras lo resumen todo. Need for Speed. Aunque también hay una palabra que sintetiza lo que Need for Speed ha recorrido desde 1994, y esa es diversidad. Con cada uno de sus lanzamientos sabes, o mejor dicho, esperas, encontrar un estilo de manejo sencillo y emocionante sin importar las condiciones de las carreras, pero a la vez que sea identificable con la franquicia. Y solo en contadas ocasiones ha cambiado radicalmente, como en Shift, que fue desarrollado por Slightly Mad Studios, los que hace poco lanzaron Project Cars, haciendo que Need for Speed haya ido desde lo arcade hasta la simulación. Y bajo ese gran abanico de conducción, la franquicia te ha puesto al volante de innumerables automóviles, algunos ficticios, otros de marca, algunas veces del lado de la ley, en otras como fugitivo, en ocasiones sobre circuitos profesionales, a veces en carreras estatales y hasta en las calles. Justo esa diversidad de escenarios y condiciones de manejo fue el reto que enfrentó Ghost Games en su intento por volver a poner a Need for Speed sobre el asfalto. Hay que recordar que Ghost Games es el estudio creado por EA para llevar la dirección de la franquicia, cuyo primer trabajo lo tuvimos en Rivals hace un par de años. Ciertamente Rivals no fue un mal juego, pero le faltaba la personalidad que tuvieron de sobra Hot Pursuit y Most Wanted de Criterion Games. Y aunque en teoría gran parte del equipo se mantuvo intacto cuando se mudaron de Criterion a Ghost Games, algo se perdió en el camino. Así que para unificar todo lo que ha significado Need for Speed, la gente de Ghost ha tomado una decisión muy inteligente, pero también algo delicada.
En vez de obligarte a conducir bajo sus condiciones, te van a dar la libertad de hacerlo bajo las tuyas. Es por ello que han puesto tanto énfasis en el tuning, es decir, la personalización de los autos, porque no va a ser una cuestión solo estética como podrías imaginarte, sino que en verdad vas a estar modificando las especificaciones originales por medio de auténticas piezas de tuneo al momento de enchular tu máquina. Y en serio se nota en la conducción. ¿Y qué otras chuladas va a traer el nuevo Need for Speed? Pronto te lo vamos a decir. Consider yourself noticed. Un nuevo amanecer va a llegar para Sony en 2016 por parte de su estudio especialista en los juegos de disparos en primera persona. Aunque esto no va a ser un juego de disparos en primera persona. ¿Qué les pasa? Finalmente, después de infinidad de intentos, bueno, en realidad fueron solo 4 intentos, el equipo de Guerrilla Games ha replegado sus filas en la batalla a la que ellos solitos se metieron contra Halo. Así que en vez de seguir invirtiendo sus recursos en la creación del utópico Halo Killer, es decir, un Killzone nuevo, ahora van en búsqueda de nuevos horizontes. Y no es nada más una bonita frase eso de los nuevos horizontes, porque su nueva producción te dejará llegar hasta allá, hasta donde el sol aparece, y le permitirá al estudio explorar áreas que poco o nada tienen que ver con un juego de disparos en primera persona. En Horizon Zero Dawn vas a tener que cazar y evitar ser el almuerzo de varias especies de dinosaurios soportados por partes robóticas y explorar un mundo sumamente extraño que empezó a construirse en 2011 por un pequeñísimo equipo al que se le unió el resto de la compañía cuando finalizaron Killzone Shadowfall hace un par de años. La idea de la historia es muy simple. ¿Qué pasaría si los humanos dejaran de ser la especie dominante en la Tierra? Dando por consecuencia un mundo con tecnología muy avanzada que actúa en contra de los humanos segregándolos a tribus como en la prehistoria. Pero a diferencia de Killzone, va a ser en tercera persona y va a tener elementos de RPG con el único objetivo de ampliar las opciones en el desarrollo de los personajes, pero sin llegar a la profundidad de otros juegos como The Witcher. Es decir, vas a obtener puntos de experiencia por participar en muchas actividades y con ellos vas a poder comprar nuevas habilidades, además de tener que cazar a las bestias robots para obtener piezas que te van a permitir crear ítems, ya sea para utilizarlos o negociar con ellos. Todo a través de sencillos menús que no van a entorpecer la acción. Por lo pronto, Guerrilla Games ya tiene dominado el aspecto técnico. Ahora solo falta ver si consiguen integrar un sistema de juego sobresaliente, que fue lo que nunca lograron con Killzone. This cannot last. HoloLens. ¿Realidad ampliada? ¿Realidad virtual? ¿Una simple ilusión o en realidad algún día los tendremos en nuestras casas? Anunciados a principios de 2015, los HoloLens son pues eso, unos lentes que generan hologramas, es decir, imágenes tridimensionales que pueden ser observadas desde cualquier ángulo y distancia como si en realidad existieran los objetos proyectados. ¿Interesantes? Por supuesto que sí, pero en ese momento parecían uno más de los muchos experimentos de Microsoft para recalcar que siguen siendo una compañía de tecnología que sabe hacer otras cosas aparte de Windows y Xbox. Así que en E3 ni siquiera nos imaginábamos que estarían presentes, pero lo estuvieron y capturaron la atención del mundo por medio de una muy vistosa demo de Minecraft. Sin embargo, no sería la primera vez que Microsoft presenta algo impresionante en su conferencia para después darnos cuenta que se trataba de un bonito montaje totalmente alejado de la realidad. ¿Se acuerdan de Milo para Project Natal? Por lo tanto, había razones de peso para dudar un poco. Sin embargo, en esta ocasión fue distinto, ya que los HoloLens también estuvieron en el piso de exhibición para ser probados por la prensa y algunos afortunados fans en algo llamado The Halo Experience.
La verdad, no teníamos ni la menor idea de que esa experiencia involucraría a los HoloLens. Simplemente pensábamos que sería probar Halo 5 y ya. Al final así fue, pero para llegar a ello pasamos por el mejor tutorial de la historia. Con los HoloLens calibrados y colocados, caminamos por un pasillo en el que aparecían flechas en el piso y la distancia a nuestro objetivo. Primero una ventana a un hangar de Halo y después a una mesa, donde se nos explicaron los objetivos de la misión y las características de algunos enemigos. Pero ni en el pasillo existían las flechas, ni la ventana daba a ningún hangar, y en la mesa no había nada. Todo lo que vimos fueron hologramas generados por los HoloLens. Lamentablemente, Halo 5 lo tuvimos que jugar de la forma tradicional, pero sí que fue toda una experiencia de la que te podemos decir que los HoloLens son reales y funcionan tal y como se ve en los videos. No es lo que esperas. En realidad es mucho más. Y este es nuestro veredicto. ¿Cambiar o dejar las cosas así? Ese fue el dilema al que se enfrentó Rocksteady al desarrollar el último capítulo de Batman Arkham. Y en serio, este es el punto final de la serie para ellos. Lo que siga a partir de ahora va a ser bajo otro estudio, como sucedió con Arkham Origins. ¿Y cuál fue su decisión? Pues mantener intocable la columna vertebral de Batman, porque qué tal que se la volvían a romper y ya ven que tarda mucho en recuperarse. Al dejarla así, ampliaron al extremo las mecánicas de juego que hicieron de Arkham los mejores títulos de un superhéroe jamás realizados. Esto quiere decir que el sistema de pelea funciona igual, pero se le añadieron nuevas opciones, destacando en particular el Fear Takedown, que es un método para noquear varios enemigos de manera consecutiva, siempre y cuando los agarres por sorpresa. Y por si te lo preguntas, la metodología detectivesca también mejoró. Y ahora no solo vas a estar buscando pequeñas pistas forenses hasta en los huesos de las víctimas, sino que también vas a poder revisar cosas como los videos, con tal de ir reconstruyendo lo que pasó hasta dar con los responsables de los crímenes. ¿Gadgets? ¡Por supuesto que los tienes! Yendo desde la ya clásica visión infrarroja hasta mejoras en la armadura y el batigancho que te va a permitir impulsarte para surcar el cielo como nunca antes. Y claro, el gadgetzote que cambia mucho la dinámica del juego es el Batimóvil. He visto al murciélago atravesar una pared como si fuera. Batman, te pisa los talones, necesito refuerzo. Usarlo al inicio te va a dar algunos dolores de cabeza, ya que al contar con dos modalidades, la de persecución y la de combate, tiene una configuración de botones algo extraña, pero una vez que te acostumbres, se convierte en una extensión natural de Batman. Sin embargo, lo mejor de todo es la forma tan inteligente en que Arkham Knight está diseñado en su conjunto. Nada sobra ni nada falta, invitándote a utilizar cada uno de los elementos con los que cuentas e irlos mejorando conforme la historia se va desenvolviendo. Rescates, desactivación de bombas y sistemas de vigilancia, persecuciones, combates mano a mano o en vehículos, acertijos, impedir asaltos y un montón de actividades más es lo que rodea y le da forma a la magnífica trama del Caballero de Arkham, que va a llevar al encapotado a enfrentarse a sus peores pesadillas en una noche que vas a desear que sea eterna. Lo mismo pero diferente o algo así es lo que traerán Rock Band 4 y Guitar Hero Live. El glamour del rock and roll se apoderó de las consolas hace poco menos de 10 años cuando juegos como Guitar Hero y Rock Band acaparaban los reflectores. Títulos fáciles de entender y de querer por su música y que además se volvieron todo un agasajo para jugar con amigos, pero los publishers al ser deslumbrados por el inminente éxito no pudieron detenerse hasta que terminaron saturando el mercado, por lo cual las luces se apagaron. Pero como toda una banda retirada, nunca es tarde para una reunión y es así que Rock Band 4 y Guitar Hero Live iniciarán sus respectivos tours del regreso a partir del mes de octubre.
En ambos casos, muchos de los elementos básicos del estilo de juego continúan, solo que Guitar Hero Live optó por renovar por completo su interfaz al tener público real de fondo o videos de la canción en turno, y sustituir los botones de colores por marcas blancas y negras, así como emplear un modelo similar al de Spotify con canciones en stream que continuarán sin parar, bueno, según el género que elijas, y un montón de opciones más en línea. En cambio, Rock Band 4 se va por lo tradicional, con los clásicos diapasones, los trastes, el pentagrama superior, los acordes, en fin, lo que ya conoces. Sin embargo, no todo es igual, y el cambio más importante está en la improvisación de cada uno de los instrumentos, incluyendo la voz, ya que lo único que tienes que hacer es sentir el ritmo y ejecutarlo como te da la gana, siempre y cuando no desafines. Dos propuestas distintas, una que le apuesta al pasado permitiéndote traer de regreso tus canciones adquiridas y hasta tus viejos instrumentos, y la otra incompatible con lo anterior, pero que te da canciones nuevas todo el tiempo pagando solo por aquellas que quieras conservar. J-Stars Victory vs Plus, ¿es en verdad un juego de peleas o es solo un puro fanservice? Vamos a averiguarlo con nuestro veredicto. Pues sí, J-Stars Victory vs Plus es el sueño hecho realidad de los aficionados del manga y del anime y que reúne a varias de las estrellas más populares de las series publicadas por Weekly Shonen Jump, una de las casas editoriales más prestigiadas en Japón, en una misma aventura. Aunque el juego ya tiene más de un año de haber sido lanzado en aquel país, no fue sino hasta hace poco que Bandai Namco decidió traerlo a nuestro continente. Y no fue por falta de ganas, sino porque para conseguir las licencias internacionales de tanto personaje, imagínate el dolor de cabeza. J-Stars ofrece una aventura que combina el combate abierto al estilo Dragon Ball con algo de exploración, que realmente se limita al mapa general desde donde podrás acceder a peleas o misiones. Aunque el sistema de juego en sí es bastante simple y no ofrece nada nuevo al género, la aventura está construida de tal forma que tengas que jugarla varias veces con diferentes protagonistas para entender toda la trama, y sobre todo para desbloquear el resto del contenido enfocado al multijugador. Por lo mismo vas a encontrar un compendio digital a modo de folleto en el que vienen los datos principales de los personajes y las franquicias a las que pertenecen. Otras opciones incluyen peleas en línea y a pantalla dividida, lo que de hecho resulta bastante intenso si tienes amigos con quien jugar en casa. Si J-Stars Victory vs Plus hubiera salido hace 5 años, sus carencias técnicas serían perdonables, pero como en América salió para PlayStation 4, la verdad es que se ve y se siente como un juego cacheteado por el tiempo, incluso en su plataforma original, el PlayStation 3, y peor tantito, en PlayStation Vita. Así que si solo conoces a Dragon Ball y los Caballeros del Zodiaco, lamentamos decirte que J-Stars te va a aburrir. Ahora que si eres un otaku, no necesitamos decirte nada más, porque seguro ya lo tienes y lo amas con locura. Como un pequeño homenaje a su legado, aquí está un top 10 con algo de lo mucho que nos dejó Satoru Iwata, que en paz descanse. Satoru Iwata entendió perfectamente a Nintendo porque inició desde las raíces, escribiendo códigos de programación, y uno de los primeros juegos en los que colaboró fue en el pinball de NES. Perfeccionando sus habilidades como programador y empezando a dar ideas, Satoru Iwata contribuyó en Balloon Fight, también para NES. Escalando rápidamente posiciones, Iwata se ganó a pulso el ser jefe de programación del extraordinario NES Open Tournament Gold. Pero Iwata no era solo un gran programador, también era un líder nato, y eso quedó demostrado de sobra al ser el productor de Kirby's Adventure. Iwata, ya como director de HAL Laboratory, estudio al que sacó de la bancarrota, se dio el tiempo de coproducir y ayudar en la programación del legendario Earthbound. Y demostrando una vez más su genialidad como programador, Satoru Iwata trasladó, sin documentación de referencia, el código completo de batallas de los originales Pokémon al Nintendo 64 para Pokémon Stadium. Más impresionante aún fue lo que hizo Iwata
para Pokémon Gold y Silver al crear herramientas de compresión para que pudieran ser incluidas las regiones de Johto y Kanto sin ampliar la capacidad del cartucho. Ya como presidente de Nintendo, Iwata conseguiría lo increíble al lanzar el Nintendo DS, convirtiéndolo en la consola portátil más exitosa de todos los tiempos. We've got one. Sin embargo, la magnífica visión del mercado que tenía Satoru Iwata quedó comprobada al cambiar literalmente las reglas del juego con el lanzamiento del Wii. Hello, this is Satoru Iwata from Nintendo. Pero sin duda alguna, su mayor éxito y por lo que siempre será recordado fue por el acercamiento que tuvo con los videojugadores al ser él mismo el portavoz de las novedades de Nintendo a través de sus Nintendo Direct. Gracias por todo, Satoru Iwata. Arigato gozaimasu. Thank you. ¿Qué tan real va a ser la retrocompatibilidad del Xbox One con el Xbox 360? Bueno, te lo vamos a decir. Tal vez lo primero en que pensaste fue en deshacerte de tu viejo 360, pero espérate tantito porque podrías arrepentirte. A principio de cuentas, hay que dejar en claro que esta retrocompatibilidad no será total. Es decir, que no será cualquier juego, ya sea en disco o digital del Xbox 360, y va a funcionar con tan solo colocarlo en el Xbox One. El proceso para que esto sea posible involucra primero una emulación del anterior sistema. En otras palabras, Microsoft desarrolló un programa que permite simular un Xbox 360 dentro de la arquitectura del One. Lo siguiente es que al insertar un disco de Xbox 360, el sistema lo reconoce y descarga el juego completo desde los servidores de Microsoft al Xbox One, garantizando de esta manera que el juego funcionará en el 360 virtual. Sí, tu viejo disco de 360 solo será la llave que te permitirá descargar y jugar en el Xbox One, pero ¿y si el juego lo compraste mediante la descarga digital en el bazar de Xbox Live? Entonces no te preocupes, ya que si esté en esta lista de retrocompatibles, simplemente lo vas a descargar y va a funcionar. ¿Dijeron lista? Sí, habrá una lista de títulos seleccionados que se ampliará poco a poco, en la que de entrada están descartados los juegos que se usaban con hardware adicional, es decir, todos los de Kinect y musicales como Rock Band y Guitar Hero. Si a eso le sumas el refriteo que es lo de hoy, pues cualquier juego que haya sido o está planteado para salir en versión remasterizada automáticamente quedará fuera de la retrocompatibilidad. Entonces mejor quédate con tu 360 para seguir disfrutando de su enorme catálogo sin restricciones de ningún tipo.